Tenemos con nosotros ya nuestro buen amigo, el doctor José Antonio Cisneros. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo está todo? Bien, de lo más bien. Doctor, estaba leyendo una información que viene del Reino Unido, que dice que esta cepa, allá en el Reino Unido, que es mucho más mortífera que la anterior. Eso no era la información que habíamos tenido nosotros. ¿Sabe usted algo más sobre esta nueva cepa que está, dicen, en el Reino Unido, pero con los viajes de las personas que vienen de allá para acá, debe haber llegado ya a los Estados Unidos? De hecho, ha llegado. Ya se ha identificado en más de 20 estados de los Estados Unidos esa cepa. Al principio se dijo que esencialmente lo que había llamado la atención de los epidemiólogos ingleses es que era mucho más infecciosa que la original. Es decir, había... cuando se establecían los contactos, se veía que muchas más personas que habían encontrado, entraron en contacto con alguien infectado, se habían infectado también. O sea, que era mucho más fácil de transmitir. Pero últimamente, de esa información original se puede deducir que iban a aumentar el número de muertos, porque si hay más infectados, hay más muertos, tan sencillo como eso. Pero a mí me ha llamado la atención la noticia de Boris Johnson, de él ya en una forma bastante clara. Parece insinuar que ellos están empezando a creer que sí es más letal. No especificó si era más letal porque había más número de casos o si era más letal en los casos que había. Es decir, cuando uno adquiere esa variante del virus, ¿tiene más chance de morir o es que hay más muertos porque hay más gente infectada? Claro. Eso es algo que no está claro de la noticia. Claro, claro. Doctor, en el caso de las vacunas, estamos viendo una situación donde, por ejemplo, aquí, y creo que usted y yo hemos hablado anteriormente, ¿no?, de que había que crear un plan federal, aunque tenemos el federalismo, cada estado es independiente, pero estamos viendo, por ejemplo, que hospitales muy buenos, Baptist, Mount Sinai, que anuncian que tienen un portal, tienen que cerrarlo, o en el caso de esos dos hospitales han dicho, no podemos tomar más personas porque no tenemos suficiente para la primera dosis. Me imagino que ellos están guardando para darle la segunda dosis a las personas que se inyectaron. Y eso viene a preguntarle, ¿la segunda dosis es, por lo que he leído, de las dos, la más importante, porque es la que le da a usted la verdadera inmunidad? Sí, la segunda dosis, como parte del protocolo, se estableció no por un capricho, se estableció porque la primera dosis no era suficientemente suficiente para lograr el 60% o 70%. Entonces, cuando aplicaron la segunda dosis en los estudios controlados, se dieron cuenta que la eficacia y la eficiencia subía hasta un 95%, que es lo que se desea, porque no se desea... Acuérdate que esa es la óptima que se obtuvo durante en la fase 3. Eso no significa que todas las personas vacunadas van a estar protegidas a ese nivel. Claro. ¿Okay? Una persona más débil, más anciana, más limitada en su capacidad metabólica, obviamente no va a desarrollar los anticuerpos de una persona de 70 años sana. Entonces, hay esa variabilidad biológica que siempre la vamos a tener. Ahora, lo que es preocupante es que, como ya han reseñado algunas de las personas que han asumido estas posiciones ahora en el gobierno federal, es que el gobierno anterior no tenía plan. El gobierno anterior estaba esperando simplemente que llegaran las vacunas y en función de normas no muy claras fueron asignadas a los diferentes estados y de los estados a los diferentes municipios y no había un plan coordinado. Se establecieron, sí, quienes iban a ser vacunados primero, etcétera, pero un plan de distribución y de seguimiento, eso no se hizo. Y también ha habido fallas logísticas en la capacidad de las empresas de suministrar el número de dosis necesarias. Entonces, ha habido un poquito de falta de coordinación y, por supuesto, una falta total de información porque muchos de los gobernadores y de las personas que están en los centros médicos no saben, no tienen una idea clara del cronograma de entrega de nuevas vacunas. Y esto lo hemos hablado usted y yo desde antes, ¿no?, del proceso que están utilizando. Y hoy yo estuve mencionando de que aquí en el condado Miami-Dade habían decidido el director de Jackson de darle 100 vacunas a cada comisionado, o sea, 1.300 vacunas, para que ellos se encargaran de buscar a las personas que tenían que cumplir los requisitos de 65 años. Pero esto se convierte ya en una
no sé, en una bachata, en una piñata, te voy a dar 100 a ti, tú llamas a tus amistades, 100 allá, tú, cuando hay tantas personas que tratan de entrar en estos portales, en estos teléfonos, y no pueden lograrlo, doctor, esto algo tiene que hacer el gobierno, yo creo que el federal, o el gobierno estatal, o alguien, decir, oye, la regla es esta, los teléfonos estos, y este es el procedimiento. No decirle ahora, Raúl Martínez, le voy a dar a los oyentes de Radio Caracol para que él haga un concurso, o le voy a dar al doctor Cisnero para que el doctor Cisnero se lo dé a sus familiares o los mejores. Creo que todos debemos de tener acceso a esa vacuna, pero en una forma equitativa, una forma de que si yo tengo que pararme en una cola y esperar, tengo que esperarlo. Sí, yo creo que no se hicieron planes, no se organizó el proceso en forma... Yo no entiendo por qué no se obtuvo, por ejemplo, un listado de las personas mayores de 65 años en la división de vehículos automotores, que sabe la edad de todos los conductores. Se pasó eso por un proceso aleatorio de lotería y se asignaron cupos para contactar a estas personas para saber si estaban interesados en vacunarlos y proceder a informarles de una vez cuándo y cómo, dónde los iban a vacunar. Técnicamente hablando, era bastante sencilla. Se prefirió la otra vía, la que tú acabas de describir. Dale a un comisionado esto, dale a otro esto, dale a una institución y a la otra. Y ahí inevitablemente empieza lo que llaman el compadrajo, ¿no? Que tú llamas a tu gente, que a gente que califica, pero aún así, pues son los recomendados. Entonces, eso crea una serie de desaciertos, porque, bueno, mucha gente se entera de, bueno, ¿y cómo es que tal persona pudo vacunarse si él no es de este condado? ¿Cómo es posible que esta persona que vino del exterior estaba en una cola y aprovechó y se metió y lo vacunaron? Se presentan esas cosas que no son más abundantes, pero son lo suficientemente molestos para que la gente se sienta disgustada y frustrada del sistema de registro. Porque este es un país que bases de datos tienen suficientes para haber organizado esto mucho mejor. Sí, hay un caso de un doctor en Texas, Hassan Kasim, que se robó, creo que fueron dos pomitos, para dárselo a sus familiares y a dárselo a sus amistades. Creo que le van a poner cargos de robo en mayor cuantía, ¿no? Todo se presta, no solamente el doctor este, sino se presta que cualquier clínica o cualquier, y no voy a decir clínica, una farmacia o algo, diga, oye, yo tengo la vacuna, pero como la consiguieron, y entonces te dice, pero tú vas a poner esa vacuna que no está ni en un refrigerador, esa vacuna que sabrá Dios cuántos días lleva afuera. Así que hay algo, doctor, que está pasando en nuestro país, y digo nuestro porque usted vive aquí igual que yo, es nuestro país, que no está tan organizado como uno pensaba que los Estados Unidos podían estar organizados. Sin duda alguna. Algo aquí hemos perdido. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, una de las cosas más prestigiosas era el Made in America, ¿te acuerdas? Hecho en los Estados Unidos. Y siempre se pensaba que un proceso, un evento organizado por Estados Unidos, chico, era un evento bien organizado, que se habían contemplado todas las contingencias. Yo recuerdo una vez en un mundial de fútbol, se cayó la arquería y en cuestión de 5 segundos apareció una arquería que nunca había visto de ninguna parte y se continuó el partido. Y tú dices, bueno, la gente que organizó esto, hasta esto había contemplado. En cambio, ahora últimamente estamos saliendo con el manejo de los huracanes, fue igual, con el manejo de Katrina, con los problemas de FEMA. O sea, es una cuestión como que sistémica de que hemos perdido la excelencia en la organización de procesos de manejo de información. Y no sé por qué, porque la empresa privada los tiene. Mira eso, la logística de Amazon, mira la logística de Walmart, mira la logística de todas estas empresas, que son excelentes. Pero el sector público está, pero como un país del tercer mundo. Por eso, ahora estaba leyendo de que, por ejemplo, Amazon, Walmart y otras grandes empresas en los Estados Unidos, ellos van a comenzar su propio proceso de vacunación a sus empleados. Y yo veo, por ejemplo, un empleado de Amazon, un empleado de FedEx o alguno de estos, pues se bajan de los camiones, están en contacto con personas que se ponen mascarilla, otros que no se ponen mascarilla. Yo creo que esas personas son esenciales de primera línea, como lo son los carteros, ¿no? Yo diría que son personas. Pero estoy inclusive escuchando a médicos amigos míos, son más jóvenes, no tienen 65 años, pero me dicen que ellos no tienen acceso a la vacuna. Esos médicos están atendiendo gente. Una persona dice, oye, tengo un poquito de catarro, chequéame. ¡Pam! De momento, el médico, hoy, que hacía rato no hablaba con uno de mis médicos, amigo mío,
me dijo que tuvo el COVID, ya está bien, joven. Entonces, los médicos debieran de tener acceso, las enfermeras. No sé, hay algo, doctor, que está ocurriendo en nuestro país que no está funcionando. Sí, así es. Esperemos que las cosas cambien en los próximos meses, porque de verdad que estos últimos 4 años han dejado un sabor amargo en las expectativas de la gente en relación a al rol del gobierno federal. ¿Puede el gobierno cumplir esa promesa? Y cuando digo el gobierno, ahora es el gobierno de Joe Biden, de vacunar a 1 millón de personas diarias y llegar a 100 millones de vacunas para los primeros 100 días. Como todo depende de con quién tú te rodeas. Si se rodea de gente competente, de empresas e individuos que sepan de lo que están haciendo, es posible. Ahora, si meten una cantidad de gente, burócratas que no saben de lo que están tratando, vamos a tener problemas, porque mira, la tecnología y el conocimiento no se aprenden de un día para otro, ¿no? Tú tienes que rodearte de gente competente cuando tú estás manejándote en áreas que no son las tuyas. Estamos escuchando, por ejemplo, vamos a decir, en el caso de la Florida. En el caso de la Florida hay una página en el Washington Post que tienen esta página que la van poniendo al día por día. Yo tengo hasta ayer, ¿no?, que era cuando lo salió publicado, donde dicen que en los Estados Unidos se han vacunado 15.053.257 personas, pero eso es la mayoría de ellos la primera vacuna. Todavía la segunda vacuna no ha ido. En el caso de la Florida, te dicen, no, se han vacunado 1.125.338 personas, pero en realidad los vacunados son 111.000, porque hasta que no se ponga uno la segunda vacuna, no tiene nada efectivo. Así es, bueno, pero hay que esperar un poquito. Acuérdate que solo llevamos escasamente 22 días el mes de enero, ¿no? Entonces, ahorita se deberían estar poniendo la vacuna, esencialmente los médicos y las enfermeras que se fueron los primeros en vacunarse. O sea que la gran mayoría de la gente vacunada ahorita se va a empezar a poner la segunda vacuna en la segunda quincena de febrero. O sea que esa parte, pues, no es más preocupante. Mi frustración es que esta vacuna no ha aparecido un día para otro. Las dos empresas, Moderna y Pfizer, habían anunciado estas vacunas para agosto, habían dicho, para finales del año estamos en capacidad de empezar a enviar vacunas. El gobierno había tenido 3 o 4 meses para planear el proceso de distribución y asignación de vacunas y no hubo plan. Entonces, estas son las consecuencias de la falta de planificación. Así pero, doctor, si recordamos, creo que fue diciembre 14, diciembre 15, salieron los camiones de FedEx y los aviones y empezaron a distribuir las vacunas. Es decir, que en realidad estamos ya más de un mes o más de 21 días en el caso de Pfizer desde que comenzaron a salir las vacunas y se empezaron a inyectar. ¿Hay algo en lo que es el supply? Porque, o sea, si se recuerda, al principio decían que habían enviado no sé cuántos millones de vacunas y después salió el general de 3 estrellas diciendo, fue mi culpa, no las enviamos. Por eso le digo que algo no está funcionando bien en esto. Eso es una parte. Y la otra es, estaba escuchando al doctor Fauci, que ayer tuvo su primera conferencia de prensa donde se sintió más liberado de poder hablar de la ciencia sin miedo. Él estaba explicando de que a él la primera vacuna le dio un poco de temperatura, le dio ciertos dolores, pero que no tuvo gran problema. Yo me vacuné, doctor. Yo no tuve problema ninguno. Ahora sí. Yo también me vacuné y no tengo ningún problema, ninguno. Ninguno, entonces, pero ahora estoy escuchando a las personas, inclusive amigos míos que se han vacunado. Oye, alcalde, la segunda vacuna, que si dicen que es la que más fuerte, que hay que tomarse 2 aspirinas. ¿Por qué la gente empieza? Número uno, ya yo entiendo, los malintencionados empiezan a correr esta bola. Pero ¿por qué las personas serias no llaman al doctor Cisnero, no llaman, a mí no me llaman, yo no soy médico, y le dicen, doctor, la segunda vacuna? Porque tengo entendido que la segunda vacuna, y tengo un amigo que ya se ha vacunado por segunda vez, me dijo, oye, yo no tengo problema ninguno, yo me siento más bien. Es más, que me utilizaste un chiste, me dijo, yo estaba preparado por los colores azul, perdón, los colores rojo y azul. Y yo le escribo, le digo, oye, ¿qué tú quieres decir color? Dice, el vino tinto y el blue label. Este es un amigo que le gusta mucho los tragos, ¿no? Entonces todo lo lleva al trago. Dice que él no tiene problema, ni él ni su esposa, que es más joven. Sí.
Bueno, lo que pasa es que eso te lo puede decir cualquiera que maneje información, los psicólogos saben bastante de eso. La tendencia del ser humano a darle prioridad a toda aquella información negativa sobre las positivas. A nadie le interesa la noticia positiva, a todo el mundo le interesa la negativa, ¿no? E igual, si yo hablo de que la vacuna está siendo muy efectiva y segura y que yo no veo ningún problema en que la gente se vacúe, se tenga su segunda dosis, y yo riego eso entre tres amigos y eso no pasa de ahí. Pero si yo hago alguna especulación del peligro de la segunda dosis, ya inmediatamente se corre eso como pólvora, ¿no? O sea, que es una necesidad humana que no es nueva y que es lo que nos hace ver cómo por las redes sociales la gente se llena de mentiras y se llena de medias verdades y exageran una cantidad de cosas y se hacen virales, porque es una cosa increíble, ¿no? Las cosas que a mí me han llegado de los efectos de la vacuna es increíble. El otro día comentaron una cantidad de muertos de la vacuna, y yo, pero coño, ¿qué es esto? Yo no he visto eso en ningún medio de comunicación serio, ¿no? Y después me pongo a leer, bueno, claro, una pila, escogieron un grupo de ancianos de más de 88 años, bueno, por supuesto, las chances y probabilidades de que una persona de 88 años se muera, como sin vacuna, son muy altos, pues. Claro. Entonces tampoco es que me están diciendo nada del otro mundo. En una población donde se han vacunado miles de ancianos, es perfectamente factible que se hayan muerto eso, algunos ancianos en ese proceso, no por la vacuna, por cualquier cosa que tomaron ese día. Claro. Entonces, pero ahí, eso se hace noticia y eso llama mucho la atención, hace clic, la gente se pone a escuchar a esta gente que dice esos mensajes y se produce esos miedos y esas atenciones. Yo me he quedado asombrado la cantidad de gente que todavía no parece aceptar y reconocer el riesgo de no vacunarse o el riesgo de infectarse con el COVID, con el virus, pues. Mi madre estuvo en un centro, mi madre tuvo COVID, no había estado la vacuna, mi madre falleció de edad y tuvo un problema pulmonar, cosa que nunca había tenido en su vida, pero bueno, le murió tranquila, ya está. Pero las personas me decían, alcalde, ten cuidado con la vacuna, porque lo que están experimentando con los viejos, a ver si se vacunan y se mueren, entonces ya se iban a morir de todas maneras. Eso no es cierto. No, eso, para nada. Para nada, doctor. Yo sigo pensando en el profesionalismo y en la ética de todos los médicos y científicos que están a cargo de esto. Yo no sé por qué últimamente estamos desconfiando de todo el mundo. Acuérdate de los horrores que se dijeron sobre el doctor Fauci o sobre Bill Gates. O sea, yo estoy asumiendo que hay todavía una reserva humana de bondad y de amor por el prójimo que nos hace creer que esta gente no va a ser, además, ¿cuál va a ser el propósito de eliminar gente con una? O sea, eso no tiene ningún sentido. La gente que cree eso es gente que realmente no piensa seriamente en lo que está diciendo. Pero hay mucho, es increíble. Y se alimentan de esas redes donde se repiten las mismas mentiras. Y yo creo que el resto de los próximos años va a ser enseñar a la gente un poco a volver a la verdad, a volver a las cosas que son comprobadamente verdad y salirnos un poquito de estos círculos de mentira y que no nos hace bien y nos divide y encima de eso nos hace actuar, tomar decisiones terribles como no vacunarse. Sí, eso es, yo varias personas que los tenía en la lista mía de teléfono, que me mandaban todo el tipo de información de que si las vacunas, les dije, oye, hasta aquí llegué, los cancelé, porque está bueno, tú tratas de conversar con las personas, pero al final te cierran y te dicen unas barbaridades que tú dices, mira, yo no tengo tiempo para perder, yo trato de informarme, y si no tengo la información, doctor, salgo a buscarla. Como siempre, doctor Cinero, le agradezco muchísimo que haya estado conmigo. Muchísimas gracias, alcalde. Que y nos deja saber cuando se ponga la segunda. Yo voy a hablar de cuando me ponga la segunda mía. Primera semana de febrero estoy poniéndome la segunda. Ah, yo la semana la que primera viene. La primera no me pasó absolutamente nada y eso que estaba esperando, que tal algún tipo de inconveniente, pero no hubo nada, así que no tengo nada que reportar. Pues yo el miércoles que viene me estoy poniendo la segunda y a las 3 de la tarde ya estoy aquí en el programa, así que le diré lo que pasa. Si ven que me silencian, es que Bill Gates o la oposición me puso algo para que me callara la boca. Si no, puede ser el mismo de siempre. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a una pequeña pausa.